fuimos deportados al tercer día. Lo que nos llamó la atención fue que de todo nuestro vuelo fuimos nosotros los dos únicos que fuimos separados. Hola a todos y bienvenidos a Barrio Oscuro TV. Hoy abordamos un tema candente que provocará varias reacciones: la verdadera y auténtica realidad de Cuba. Cuba es cada vez más pobre, no por el embargo comercial de los Estados Unidos, sino por su ruinoso sistema de planificación central socialista. Mientras que muchos culpan al embargo de los Estados Unidos, hoy revelamos la verdad oculta detrás del desastre que vive la isla. Porque no se trata solo del bloqueo, como dice el gobierno. Y desde el propio Partido Comunista de China, instan a los burócratas cubanos a que abandonen el desastroso socialismo económico. Porque todos sabemos que es un sistema socialista fallido y que se niega a adaptarse a las sugerencias del siglo XXI. Desde la caída con sus exportaciones con China, que ha pasado de 1.000 millones y ahora solo es de 360 millones de dólares. Que esas otras siempre está todo peor hasta que se consigue empeorar más. Lo cierto es que ese embargo comercial no impide que la economía cubana comercie con otras economías del planeta. Luego otra, la incapacidad de producir bienes con valor añadido. Señores, la pobreza en Cuba tiene raíces más profundas. Pero, ¿qué pasaría si nosotros, como creadores de contenido, tuviéramos la oportunidad de viajar allí y documentar tantas cosas como hicieron algunos youtubers? Era un interrogatorio tras interrogatorio tras interrogatorio, hasta que por fin, después de casi 2 horas y media, pudimos salir del aeropuerto. Bueno, los peligros de hablar estos temas son reales, es obvio. Quienes lo hacen puede que acaben enfrentando una gran represión. Acompáñennos en este viaje controversial, donde veremos cómo el socialismo ha fallado a su gente y sobre cómo esta tiranía económica afecta cada día más al cubano de a pie. Cuba enfrenta una creciente pobreza, no solo por el embargo de Estados Unidos, sino principalmente por su sistema de planificación central socialista. Aunque las autoridades culpan del apagón histórico a factores externos como el bloqueo, este discurso es una táctica habitual del régimen para desviar la atención de su incapacidad interna. Pero las estadísticas son mucho más claras. Mientras el comercio de Hispanoamérica con China se ha cuadruplicado en los últimos años, las exportaciones de Cuba a ese país se han desplomado de 1.000 millones de dólares anuales en 2007 a solo 360 millones en la actualidad. Esto no tiene nada que ver ni es culpa del embargo, sino de un modelo económico que no logra adaptarse y que se basa en la exportación de materias primas como minerales y azúcar, sin valor añadido. El 80% de las exportaciones cubanas son recursos sin procesar, lo que demuestra una tremenda falta de innovación y desarrollo en el país. Los burócratas chinos, frustrados por la negativa de Cuba a implementar reformas económicas, han recomendado abandonar la planificación central y adoptar un modelo más orientado al mercado. Ellos mismos han comprobado que el socialismo en China se ha transformado en un sistema que incorpora elementos de mercado, algo que falta en Cuba ya desde hace rato, donde la inexistencia del mercado y la propiedad privada perpetúa la pobreza. Así que, cuando hablamos del Estado de Cuba, debemos preguntarnos, ¿está el socialismo realmente funcionando? Si viajáramos a Cuba, tal vez nos enfrentaríamos a una realidad similar a la de muchos cubanos, donde la falta de opciones económicas y la dependencia de un modelo fallido nos podrían tocar muy de cerca. En nuestro canal seguiremos explorando estas realidades controvertidas, y es crucial que sigamos cuestionando y reflexionando sobre el impacto del sistema cubano en su población. Nos sorprende el hecho de que un país se moleste o le fastidie el hecho de generar contenidos. Así que, al final del día, nos queda una pregunta. ¿Realmente el socialismo es un camino próspero para el futuro de Cuba? ¿O se está viviendo en un sistema fallido que se aferra al pasado? El tiempo pasa para todo. Y al igual que en otros tantos aspectos, es renovarse o hundirse. De hecho, es que si observamos la composición más reciente de las exportaciones de Cuba a China, la imagen es verdaderamente deprimente. Y ahora, por favor, coméntenos su opinión. Nos encantaría saber qué piensan sobre todo este asunto.
Además, ¿qué les ha parecido esta forma de enfocar las noticias de Cuba con un toque más estadístico? No olvides dejarnos un like si crees que ha llegado el momento de abrir diálogo sobre la realidad que está pasando Cuba. Comparte este vídeo si crees que más personas deberían saber sobre esta incómoda realidad. Y a ver si así, de alguna manera, se animan por implementar cambios buenos para los cubanos de a pie. Y por último, suscríbanse para seguir aprendiendo juntos. Porque sí, lo sabemos, no soy el mejor comunicador. Pero como siempre, les traemos autenticidad y juntos veremos más realidades del mundo. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos! Seguramente lo que nosotros creemos es que para ese entonces ya habían revisado nuestras conversaciones de WhatsApp. Sí, porque evidentemente si hubieran sabido eso con anterioridad, nos lo hubieran dicho desde un primer momento, ¿no? O sea, y es una cosa que a nosotros no nos gustó para nada, porque no solamente porque te revisan tus cosas, sino porque el celular contiene información sensible, ¿no? Tienes información bancaria también. Y se lo hicimos saber y le dijimos, mira, yo tengo información aquí importante y yo no quiero desbloquearlo. Y la verdad es que de alguna u otra forma, con la forma en que te hablan, pues no te dejan otra alternativa, ¿no? Ya para todo esto habían pasado un par de horas y seguían más o menos con el mismo discurso, con el mismo interrogatorio de digan la verdad, colaboren, si no colaboran van a pasar un tiempo más largo aquí. O sea, ya la situación se puso un poquito más como que hostil, un poquito más de amenaza, como que si no dices lo que yo quiero escuchar, te vas a quedar aquí un tiempo indefinido. Y nuevamente pedimos hablar con nuestra embajada, se nos negó en todo momento, incluso diciéndoles, mira, quiero solamente hablar con la embajada para que avisen a algún familiar mío, porque ya han pasado más de 12 horas y no nos hemos comunicado con nadie,